El Centro Hispano on BCTV is supported by UPMC for You. Buenos días, estamos en el Centro Hispano Presenta en vivo, aquí con el director del Centro Hispano, Michael Toldeo. Ya después de un buen tiempo sin estar en vivo, estamos aquí presentes y vamos a estar hablando un poco acerca de toda la situación que estaba pasando en Puerto Rico, y vamos a traerle unas cuantas actualizaciones de lo que ha estado pasando por allá. Vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Buenos días, Mike. ¿Cómo estás el día de hoy? Good morning, Barbie. I'm doing great, thank you. And it's wonderful to be here on BCTV. You know, it's the topic we're going to discuss today is an emotional topic for many people in our community, because we're going to be discussing, you know, Hurricane Maria, the impact that the hurricane had on the island, but also talk about the far-reaching impact of the hurricane in our city and in our county. I mean, those from our community know that, you know, the rich diversity that exists in our county, from the Caribbean, from Puerto Rico, lends itself to have a lot of family from Puerto Rico. And so what we wanted, today's show is really going to be about what's going on the island, but also what's going on here, and what is Berks County and Redding doing to prepare for the displaced families that may be coming to our area. And not that they're, we don't know that they're coming, they're here. They're here already. So this this hour will be a discussion on various areas of where we can help and how we can support, and to determine the best case scenario for us moving forward. We will do the show in a bilingual format for our BCTV listeners, again, our Spanish-speaking listeners, and also our English-speaking listeners. So, you know, Barbie, we have a full show for us today. Claro que sí, Mike. Y así como tú nos has estado diciendo, vamos a estar haciendo el show el día de hoy en un formato bilingüe. Vamos a estar hablando, tú vas a estar más que todo hablando en inglés, y yo voy a estar básicamente traduciendo lo que tú estés diciendo, y vamos a establecer una discusión acerca de lo que pasó el pasado 20 de septiembre en Puerto Rico, y cómo ha sido devastadora esta situación allá. Vamos a estar hablando de lo sucedido en Puerto Rico, de lo que está sucediendo ahora, y también vamos a estar hablando acerca de todas esas personas que han estado viniendo para acá, para nuestro condado, el condado de Berks. Y asimismo vamos a ofrecerle a las personas información acerca de dónde pueden ir, de la misma manera como nosotros, el Centro Hispano y muchas organizaciones del condado de Berks van a estar apoyando a esas personas que están viniendo acá a la ciudad. Y de la misma manera, ofrecerles a todas esas personas que están ahí viéndonos en televisión información acerca de lo que pueden hacer o a quién pueden dirigirse y todas estas cositas, más información actualizada de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Y tenemos un show bien, bien cargado. So, you know, how we got here, Barbie, was, you know, once the hurricane hit in Puerto Rico, you know, we immediately met with United Way staff, Dr. Yamil Sanchez and Tammy White of the United Way, and we began to discuss what does our response need to be. We knew that we had a large percentage of Puerto Ricans that lived here in Redding and Berks County, and that there was a chance that, you know, these families that were displaced by the hurricane were going to be looking for a place. Looking to a place where they could be safe, where they can find some temporary shelter, some temporary help, while the island recovery efforts took hold. And one of the takeaways from the meeting that we had was a discussion around what could our community do
So the Hispanic Center and the United Way held a community convening. Over 130 people came together at the Hispanic Center discussing ways that we can support not only the devastation on the island through donation of supplies or raising monies and how to get monies to support those families in Puerto Rico, but also what can we do here? You know, what can we do to the families that are coming here to Berks County with nothing? What can we do to help those families that are coming with children that need to be registered for school? What can we do to help those families around this basic, you know, safety needs like a home, work, benefits, health insurance, things of that nature? So one of the following things that we did was hold a second convening. And this convening was for service providers. Service providers in Berks County that are focused on meeting the needs of these families, helping to improve the quality of life of these families that are dealing with this devastation. And that meeting took place yesterday, and we're going to talk about what our takeaways were from that service provider meeting and what we as a community, what is going to be our response or our call to action to help these families. Claro que sí, Mike. Y así como tú nos has estado diciendo, ese es al pasar lo que sucedió en Puerto Rico, tú y parte de las personas de la comunidad se reunieron con United Way para hablar acerca de lo que pasó allá y la manera en la que nosotros nos íbamos a ver impactados aquí en la ciudad, como tú dijiste, acerca del porcentaje de personas que se quedaron sin un hogar en Puerto Rico, que están buscando aquí, han llegado acá a los Estados Unidos y en especial a nuestra ciudad, buscando un hogar, buscando un sitio donde permanecer con su familia, donde quedarse, a lo que Puerto Rico se vuelve a levantar, como hemos estado escuchando en muchas de las redes sociales. Aproximadamente 130 personas se reunieron para hablar acerca de eso, hablar de cómo podíamos ayudar a no tan solo las personas que están allá en Puerto Rico, ayudándoles con comida, con trabajo, con este tipo de situaciones, sino también cómo podíamos ayudarle aquí en la ciudad a todas esas personas que están llegando a nuestra comunidad. De la misma manera, se reunieron personas, proveedores de servicios, para hablar acerca de cómo podían apoyar a todas estas personas y cómo podían solucionar estos problemas que han venido a raíz de lo sucedido en el huracán. You know, one of the things that I think is very important is understanding, you know, the realities of what we are dealing with. And so yesterday we had over 100 people come together as service providers to talk about what should be our response. What is happening on the island? And so that we have an idea, a sense of what, how we can support the families that are coming over. So I think it's important for our listeners and our people watching our show here on BCTV to get a sense for the devastation that's taken place. So we have a video that we'd like to show our listeners at this time so that you can get a feel of the heartache, the devastation, and the suffering that's going on the island right now, and why, you know, based off of this video, we as a community have come together to provide a collective response to what's going on. So I think it's important this video will show our viewing audience, Barbie, why we're working the way that we are. Claro que sí, Mike. Y así como tú nos has estado diciendo, esta reunión que se llevó a cabo el día de ayer, donde más de 100 personas estuvieron reunidas para llegar a un punto en cuanto a qué debería hacerse, cuál debería ser nuestra respuesta en cuanto a la comunidad, cómo deberíamos ayudarle a la comunidad. Y es bien importante lo que nosotros le vamos a mostrar ahora. Le vamos a mostrar un video en el cual podemos obtener un sentido de lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico y una de las razones por las cuales hemos
surgido hacer esta reunión para encontrar la respuesta de qué debemos hacer, cómo podemos ayudar a la comunidad. So, vamos a mostrarle este video ahora. We're going to show this video now. Para que todas las personas observen lo que sucedió en Puerto Rico y tengan una idea más o menos de lo que estaba pasando. Este es para que ustedes vean. Mira cómo es mi casa. Yo estaba en esta área aquí, en esta área fue donde me caí. Maybe we'll try to come back to the video. Yeah, we'll try to come back to the video later in the show. But the video showed, you know, the devastation that's taking place on the island. We had families living in homes with roofs torn off of them, 2 inches of water. That they're walking through their house. They're sleeping in a bed, but waking up in the middle of the night to water in their homes. They're sick. They're drinking water out of rivers that are contaminated, that are not healthy for drinking. So these are, our families are coming to us from Puerto Rico with that type of trauma, with that type of you know, living in those conditions over the last month. So one of the first things that we discussed at the session yesterday was the importance of understanding the mental anguish that these families are having, and trying to, again, be supportive of the pain and the suffering that they have been through. Because until we can understand the pain and suffering, you know, we won't be in a position to help them as best that we can. So that's one of the first things that we spoke about yesterday was understanding that this trauma is real, that we have never experienced anything like this in the 50 years that the Hispanic Center has been serving the community. To be helping families that are coming from this type of trauma is unprecedented. So we had a discussion yesterday on how to handle families that are coming in with that type of trauma. Being sympathetic to what they're going through, how they feel. We've met at the Hispanic Center with 16 families to date coming directly from Puerto Rico. And my staff has shared with me that there has not been not one of those meetings where they're in tears. Sometime in that meeting, in that session, they're in tears. They're crying because of what they're going through. So for us to be able to provide them, again, an opportunity to vent, an opportunity to share the pain, and then we speak to how we might be able to help them. You know, the pain is real, Barbie. Claro que sí, Mike. Y así como muchas personas que han venido de Puerto Rico, y no pudimos colocar el video, pero el video lo que muestra es la situación que pasó en Puerto Rico, cómo muchas personas están mostrando sus hogares, están mostrando por lo que están pasando actualmente después de haber sucedido el huracán. Y muchas de estas personas están durmiendo en una cama, sí, pero están levantándose en el medio de la noche con inundaciones, ya que muchas de sus hogares no tienen techo debido a lo que sucedió con el huracán. Ha estado lloviendo y el agua ha estado entrando a sus hogares. Ellos han estado enfermos, han estado tomando agua de los ríos
agua que está contaminada, agua que no está purificada, y esto está haciendo que ellos mismos consigan estar más y más enfermos. Están viviendo en estas condiciones un poco infrahumanas, en las cuales ellos no pueden continuar así. Más que todas las personas que no están en el área metropolitana, que es el área a donde más los recursos han llegado fácilmente. Muchas de estas personas están pasando por problemas mentales, ya que la situación ha llegado a los niveles tan extremos en los cuales ellos han sufrido, han estado pasando por este dolor, y por eso se llevó a cabo esa reunión ayer, en la cual muchas personas decidieron poner su grano de arena. Y es como dice Mike, es primera vez que esta situación se ve en aproximadamente los 50 años que se ha servido en el centro hispano, algo que haya sucedido así en Puerto Rico. Y es por esa razón que se llevó al meeting, para encontrar la manera de cómo manejar esta situación, cómo ser un poco simpáticos con las personas que llegan al centro hispano pidiendo ayuda. Y como Mike nos ha estado diciendo, aproximadamente 16 familias han llegado al centro pidiendo ayuda, contándonos la historia de lo que ha sucedido, de por qué llegaron aquí, cómo llegaron aquí, y muchas de estas familias han estado completamente devastadas, en lágrimas, nos han contado lo que ha sucedido, y es la manera en la que nosotros hemos estado ayudando a estas personas, por lo menos escuchándolas, sabiendo qué situación es la que ellos pasaron, y pudiéndole tender la mano de alguna u otra manera, con información a dónde pueden ir, a dónde pueden solicitar otras ayudas. Y por esa razón es que nosotros estamos allí, para ayudarles. Mike, ¿algo? Yeah, we also discussed, there's a website, status.pr. Status.pr. And the government of Puerto Rico has established this website in order for us to, for them to present the most recent information as it relates to progress that they're trying to make on the island. So just to provide our BCTV listeners with what is the latest on how things are progressing, or maybe the right word is not progressing in Puerto Rico. As of yesterday, 20% of electricity has been restored. Now again, think about that, only 20%. That means 80% of the island is still without electricity a month since the hurricane has passed. So, I mean, that is the harsh reality of being on the island right now. 63% of telecommunications has been restored. So a little bit more than half in terms of being able to use telephones, things of that nature, to be able to reach folks on the island, and for the island to be able to call out people from. So you still have, you know, you still have a ways to go there as it relates to communication. 53% of cell towers have been rebuilt. So again, we're talking half. Excuse me, half that are still need to be built, and there are 92 shelters that still have 4,000 Puerto Ricans living in them. So the situation on the island is still very dire. And that was information that was shared yesterday. Claro que sí, Mike. Y como la reunión se llevó a cabo el día de ayer, una de las cosas que se compartió allí fue un sitio web en la cual las personas pueden verificar el estado en el que se encuentra, el progreso de lo que han hecho en la isla. Este website, este sitio web es status.pr, y lo voy a deletrear para aquellas personas que se les haga más fácil. Es status.pr. Y este sitio web lo que hace es presentar información acerca de, como Mike dijo, el progreso, y no se sabe si es la palabra correcta para usarse,
que ha estado surgiendo en Puerto Rico. Hasta el día de ayer, el 20% de la electricidad ha sido restaurada en Puerto Rico, es decir, más de la mitad de la población o del pueblo de Puerto Rico está sin electricidad, y es una realidad muy dura para todas estas personas. Aproximadamente el 73% de las telecomunicaciones han sido restauradas, y esto lo que dice es que más de la mitad de las personas en Puerto Rico pueden comunicarse a través de sus teléfonos y algunas redes sociales. También el 53% de las torres telefónicas han sido reconstruidas, y eso es una parte importante. Y otra cosa que Mike quería recalcar es que 92 sitios, hogares están disponibles para las personas, y han estado ocupadas aproximadamente por 4.000 personas todavía que están en el proceso de reconstruir sus hogares y toda esta naturaleza. One of the other sessions that we had at the convening yesterday was discussing housing. Obviously, housing is going to be one of the challenges that a lot of these families coming from Puerto Rico are going to face. Yes, they can live with family temporarily on a short-term basis, but eventually those families that need housing need to see what we might be able to do, what inventory of housing or rental properties may be in the area. So we had individuals from different areas in the city and the county that work on housing to provide an update on where we are with housing. And quite frankly, right now, the housing stock is limited. Mm-hmm. There's not much housing available right now. But a commitment was made for these different providers to work together, to work with the Hispanic Center, to see what we might be able to do around, emergency type shelter, short term and intermediate type support. And working also with realtors in the area to see what we might be able to do to possibly find some long-term solutions for these displaced, Americans that are coming from Puerto Rico that need housing support. So that was an important session that we had yesterday, and one of the areas where people had a lot of questions on. Claro que sí, Mike. Como tú nos estás mencionando, otra de las sesiones que se dio a cabo en la reunión el día de ayer se estuvo hablando acerca de hogares. ¿Qué pueden hacer las casas para sus hogares, su vivienda? Y fue uno de los temas que más se puntualizó en la reunión, y es debido a que todas esas personas que han estado viniendo de Puerto Rico, es una de las preguntas más grandes que tienen. ¿Cómo vamos a recibir ayuda en nuestro hogar? ¿Cómo conseguimos una vivienda? Y aunque el mercado ahora mismo está bajo en vivienda, es un poco complicado para ellos conseguir una respuesta, para los proveedores conseguir una respuesta, y por eso se llegó a un compromiso, a un consenso de que van a trabajar juntos a todos estos proveedores, para las organizaciones y otras personas en la comunidad que sepan de vivienda y todas estas cosas, pues lleven la información a la población para que entonces puedan proveer esta ayuda a las personas que la están solicitando, y información acerca de los shelters de emergencia para el largo término o para un periodo más prolongado, a lo que ellos puedan conseguir rentar una vivienda o conseguir sus propias viviendas. So, para esto se llevó a ese consenso y se quedó en el compromiso de que pudieran reunirse para entonces proveer más esa información con el Centro Hispano también. Another breakout session was had where we discussed employment and ESL. Again, these individuals are coming from the island and they were working. Mm-hmm.
There were professionals there. So now, you know, it was a discussion had on what can we do to try to match up these displaced families that had people who were working in their families with potential employers here in the community, in the city, and in the county. We were very pleased to see representatives from CareerLink, from some of the temp agencies were there as well, Gage personnel, and also employers were also at the meeting to discuss, you know, what could we do. One takeaway from the discussion was that there are opportunities here. There are employment opportunities here for these Americans who are displaced from Puerto Rico. So, you know, that's something that's very important, because the reality is at the Hispanic Center, the best social service program I could provide to any family is a living wage, a working wage. Mm-hmm. So we will be working with these different partners in the employment space to try to find work for these families, because the sooner that we can find them work, the sooner that they can try to get back up on their feet and to help their families in this process that they're in as far as starting over. Claro que sí, Mike. Otra de las cosas que se puntualizó en la reunión el día de ayer fue acerca de trabajo, las oportunidades de trabajo, así como también las personas que no hablan inglés y eso, el inglés como segundo lenguaje, para todas estas personas que no saben inglés. Y se reunieron varias personas hablando acerca de esto, de cómo ayudar a estas personas que están que vinieron de Puerto Rico y que pues allá tenían su empleo, tenían la manera de defenderse día a día para conseguir el soporte para vivir. Y así como hay algunas organizaciones de aquí, del mismo condado de Berks, mencionando CareerLink, algunas agencias de trabajo como lo son Gage Personnel, tuvieron la oportunidad de ofrecer sus servicios para poder entonces ayudar a las personas que van a estar solicitando trabajo. Y sí, como dice Mike, hay oportunidades de trabajo para todas estas personas. Y es una de las cosas más importantes, ya que las personas necesitan conseguir el soporte diario para entonces volver a sus propios pies, para entonces levantarse por sí mismo y poder ayudar a sus familias, poder ayudar a los que están en Puerto Rico. Y esta manera es consiguiendo un trabajo. Entonces, Mike nos dice que estas personas, estos proveedores que se reunieron el día de ayer, quedaron en un consenso también de que van a ayudar a las personas a entonces conseguir trabajo y a que tengan esta oportunidad acá en la comunidad. One of the other breakout sessions that were also very important was a discussion on food insecurity. Again, you know, how are these families going to be able to support themselves? Where can they go to find food until they find employment, until they're working? And, you know, we are very pleased, and we're very blessed. We're very lucky that we have a food bank, Berks County a food bank, Greater Reading Food Bank, to help support families that are in need. That don't have the means to be able to get food right now because they're leaving the devastation of the island. And, you know, we received a commitment from our partners at the food bank that for families that come from Puerto Rico that are displaced, that the food bank stands ready to support them, to help them with food, that they could put things together for them so that there should be no reason at all why any families displaced by the hurricane and would be hungry if they're here in Berks County. And you know, that goes to the Berks County spirit. It goes to
our sense of unity and support for one another. That's what Berks Countyans do. We come together to help those most in need. So it was great to see the food bank be able to share with us that they can lead in this area of food insecurity. And that means a great deal to these families. Mm-hmm. Claro que sí, Mike. Otro de los temas que también se tocó el día de ayer fue acerca de la inseguridad y la comida. O sea, a las personas que no tienen que comer, que necesitan una mano para proveer comida a sus hogares. El día de ayer se estuvo hablando acerca de eso. Las parejas, los socios que habló acerca de eso fue el food bank. Ellos quedaron en un compromiso de que van a poner cosas juntas para entonces a esas personas que están en necesidad de comida puedan tener esta ayuda y entonces asistirle con estas cosas. De esa manera ellos van a poner todo para asistirlos y el Centro Hispano va a estar proveyendo esa información. Para que muchas de estas personas no estén en necesidad de comida, no se sientan hambrientos. Eso fue uno de los puntos más importantes que se tocó el día de ayer. Another important topic when it came to food. There are people on the island that may have had food benefits for food stamps. Mm-hmm. They call it SNAP. I think on the island they call it NAP, not SNAP. But they had benefits to be able to get food. And we were told by the service providers that work in the Department of Welfare that if the Puerto Ricans had had SNAP on the island, that they would be able to carry that here. So that's a big plus. That's a big help, because normally the process is, whether you're coming from another state or you're coming from the island, you close your case and then you reopen a new case. But obviously, given the total devastation of the island, they're relaxing that for those families that are displaced. So that was one thing, that a takeaway that was very important. Another important takeaway was that if those families are coming to live with a family here, which more times than not, that's what's happening, and the family that they're coming to live with, let's say, has benefits here, food benefits here, the fear was, well, that may have a negative effect on the family that's trying to lend a helping hand to that family coming from the island. And we were told by, again, our partners at Welfare that there will not be a negative effect, that if families that are on assistance and getting food assistance here, to bring in a family, that both families will be okay, that they would not negatively affect, they would not lose any kind of benefits. And I think that's critically important because there are a lot of families that want to help. There are a lot of families that want to maybe bring family over, but they're afraid, will it affect my benefits? Will I lose out? This is to let them know, peace of mind, that no, you will not lose your benefits, and you will be able to help family if there's family on the island that you're looking to help and support. Claro que sí, Mike. Como tú nos estás diciendo, otros de los puntos importantes que se tocaron el día de ayer en la reunión fue acerca de las personas que tienen estaban recibiendo los cupones o los beneficios alimentarios en Puerto Rico, que se le conocen como NAP allá y aquí se le conocen como SNAP. Para todas esas personas que recibían estos beneficios allá, pues entonces puedan aplicar aquí. Se conoce que muchas de las personas que van a aplicar a los beneficios aquí en el Departamento Público del Welfare necesitan cerrar el caso en el estado donde estaban viviendo anteriormente, pero debido a las pérdidas que han surgido en Puerto Rico, pues se entiende que no hay la manera de cerrar estos casos. Entonces, estas personas que están viniendo acá
les están facilitando, el departamento del welfare les está facilitando aplicar para los beneficios sin tener que haber cerrado el caso allá. Es uno de los puntos que se tocó y fue bien importante recalcar esto, ya que muchas de las personas están en esa duda, estaban, pero si yo tengo un caso acá, ¿cómo voy a abrir otro por aquí sin que me cause ningún problema? De igual manera, también se tocó el tema de que las personas que tienen su hogar acá y están tratando de ayudar a las personas que están viniendo de Puerto Rico, esto le afectaría a ellos en sus beneficios. Y la respuesta es que no. Para todas esas personas tienen la facilidad, el Departamento Público del Welfare nos informó también que tienen esa facilidad, que no les va a afectar a la familia que está ayudando y la otra familia va a poder obtener los beneficios de igual manera. Fueron dos puntos bien importantes que se tocaron en la reunión para todas estas personas que vayan a aplicar para los beneficios. Yeah, one of the next steps that we're going to take as it relates to the food is also, you know, reaching out. You know, obviously this, you know, this effort here in the community has to be very broad-based. Everybody wants to support, everybody wants to help, and that's important. One of the things that we're going to be looking at, especially on the island, you know, people coming from the island, agriculture was very, very important to mm-hmm. them. A lot of them would grow things in their gardens, fruits and vegetables, things of that nature. Well, you know, urban gardening is something that, you know, again, we're seeing in the city. We're seeing some places that, you know, can, where you can garden and grow fruits and vegetables, healthy eating. So, you know, one of the things that we're going to be looking at is to see what urban gardens might be around where maybe these families that are coming from Puerto Rico would want to plant and grow food as a way to get healthy food into their families. You know, we're very lucky here that for those families that live in the city of Reading that have children, you know, the school district provides breakfast, lunch, and if they're in an after-school program, there's also the opportunity to eat a dinner as well mm-hmm. for the kids. So, but it's important to try to get healthy food, healthy options in front of them. There was also a discussion about partnering and reaching out and working with the different bodega owners in the area to ask them what might they be able to do to help support these displaced families that are coming into the area. So, you know, we're reaching out across different areas to try to get the help that we need around the importance of food, because that we know that, you know, hungry people are not productive people. Hungry people will get sick. Mm-hmm. So we're happy that, again, we have so many partners in the community that feel confident that there should not be any families here coming here to Berks County and that should be hungry. You know, we have support and we have partners that are willing to do that, and for that I'm very grateful. Claro que sí, Mike, y así como tú nos dices, otro de los pasos que se habló ayer, otro de los puntos que se tomó ayer, fue el de pedir ayuda, el de llegar a otras personas para la comida. Muchas personas que vienen de Puerto Rico están acostumbradas a la agricultura, están acostumbradas a sembrar cosas en sus jardines y la razón es porque ellos piensan que es comida más saludable para sus hijos y para la familia completa. Y nosotros en la ciudad hay la ayuda para esto, hay jardines en los cuales se puede crecer. Se puede sembrar estas comidas saludables para que todos tengan el acceso a ello. Y si usted tiene necesidad de eso, quiere hacer eso, puede sin ningún problema ir al centro a pedir información acerca de esto. De igual manera, están las escuelas, el distrito escolar de Reading, donde les ofrece desayuno y almuerzo a todos los niños que van a las escuelas. Y para ellos, para algunos que van al tiempo después de la escuela, el after school, también les proveen la cena. Entonces es algo que pueden tener el acceso a ello. Y también se habló y se llegó al compromiso de que pudieran
llegar a todas las bodegas, a hablar con todos los propietarios de bodegas y pedirles la ayuda, a ver cómo ellos pueden colaborar a estas personas para que ninguna de las familias que está aquí en Redding, en el condado de Berks, tenga la necesidad de estar hambrientos, ya que sabemos que cuando una persona está hambrienta, pues no da el 100% de sí misma. Y no se enferman, tienen muchos problemas. Entonces, para eso es que se ha estado haciendo esto, para ayudar a las personas para que no estén hambrientas. Y es algo de lo que Mike está bien agradecido, que hay muchas personas colaborando para ello. Yeah, one of the other important discussions that we had was also around their physical health. You know, a lot of the people coming from the island are sick. You know, they've been without electricity, walking around in water. Again, we're hearing stories of people with bronchitis or people that were ill before the hurricane hit, coming here. And we were very pleased that we had representation from the area hospitals that were in the meeting yesterday. Representatives from the Berks Community Health Center was there yesterday. So they discussed what, you know, the medical institutions here can do, and discussed the importance of making sure that we're meeting the needs of these families, that we're providing a comprehensive approach to helping them. Also discussing the need for interpreters. Are we going to need to expand or enhance our interpreting services to meet the demand of these families? So again, very, very good dialogue, good conversations that the hospitals were having. And again, you hear me talk about this theme time and time again. The hospitals just, you know, sharing with us, you can count on us. We're here to support these displaced families. We will play, you know, we will do our part around health care to help these families that are coming to us, from the island. And that was very important to hear, and we're very pleased to be able to partner with the health, the medical organizations in the community to provide this important service. Claro que sí, Mike. Como tú nos estás diciendo, otro de los puntos muy importantes que se tocó en esta reunión el día de ayer fue acerca de la salud en la comunidad, los beneficios públicos que pudieran haber conseguirse para las personas. Y es algo de los que muchas personas que vinieron de Puerto Rico, que han venido a Puerto Rico, están pasando, ya que muchos de ellos pues quedaron en el proceso de estar enfermos debido al frío, a las lluvias, y muchos de ellos han presentado cuadros de bronquitis, por lo cual se habló, se discutió acerca de las ayudas que podían proveer los hospitales que están en el área. Uno de ellos fue Berks Community Health Center, una de las clínicas que está en la ciudad, y se habló más que todo de cómo las instituciones médicas podían ayudar a estas personas. Se mencionó las necesidades, cómo se podían reunir, encontrar las necesidades de las personas, lo que muchos de ellos necesitarían intérpretes, y fue uno de los temas que se tocó para ver cómo podíamos expandir nosotros el servicio que ofrecemos acerca de intérpretes. También hubo un compromiso en estos centros médicos, en los cuales se dijo que sí se iba a facilitar la ayuda para las personas que estuvieran en necesidad, para todas esas familias que vinieran de Puerto Rico, y se les pudiera dar el servicio sin ningún problema. The last breakout session that we had yesterday revolved around education. Obviously, these families are coming to us and they have children. These children, you know, obviously are dealing with the same trauma, the same pain of these parents. But, you know, we need to put them in an environment where they feel comfortable. We need to make sure they're in an environment that they can continue to learn. We know that over 50 students
since the hurricane have been registered in different schools throughout Berks County. And again, we talked about the rich diversity that we have in our county. Not all the registrations have taken place in the city of Reading. There have been 33 families in Reading, but there's also been 7 in Muhlenberg, 1 registration in Wyomissing, 2 in Conrad Weiser, 2 at Governor Mifflin, and 2 at Wilson. And, you know, the schools were well represented yesterday, and, you know, they shared that they're following a policy of working with these families as these children being homeless. And why they're utilizing this policy that they're homeless is because if they're considered homeless, even though they're staying with family members, there is no paperwork or documentation that is required for the schools. Because a lot of these families, their houses were destroyed. They've lost all their documentation. Schools were destroyed. Schools don't have the paperwork. So, you know, in order to try to make it seamless to be able to register their children in schools, most of the schools, or I think all of the schools here in Berks County, are following that same policy and process to provide that service to the families to get their children into school, to get them in the classroom, to get them comfortable. And, you know, I was glad to hear that. And I think that's important for the sake of the children. Claro que sí. Uno de los últimos y temas más importantes, o no menos importantes, que se tocó el día de ayer en la reunión. Y digo no menos importantes porque todos de ellos son importantes, unos más que otros, y pienso que todos al mismo nivel. Fue el de educación en referencia a todas estas familias que han estado viniendo de Puerto Rico. Muchos de ellos vienen con niños y estos niños pues han sido ingresados a las escuelas para que continúen su educación. Y como Mike ha estado diciendo, más de 50 niños fueron registrados en las escuelas, no tan solo en el Distrito Escolar de Reading, también en otras escuelas como lo son Muhlenberg, en el cual registraron 7 niños, en Wyomissing, 1, Conrad Weiser 2, Governor Mifflin 2 y en Wilson también 2. El distrito escolar que tuvo más niños fue Reading con 33. Pero es importante dejar saber a todas las personas que todas las escuelas tienen esta póliza, que actualmente a esas personas que están viniendo de Puerto Rico no le están pidiendo ninguna documentación para registrar a sus niños, ya que muchas de estas familias pues perdieron todas sus cosas, sus documentos, y no están solicitando ninguna información para que entonces ellos sean registrados. Y es importante, ya que los niños deberían continuar la educación después de haber sufrido lo sucedido en Puerto Rico. And again, we want to thank all of the service providers that were there yesterday, that were committed to working with these displaced families that were coming from Puerto Rico. Again, it's important for us to know, first and foremost, these families need our support. These are American families that are leaving the island of Puerto Rico due to the devastation that the island sustained. And this is just, you know, the first step. Now, the Hispanic Center will continue to be, you know, the organization that'll be the lifeline to these families. For 50 years, we have been that for our Latino and Puerto Rican community, and we'll continue to do so. But we're only as strong as the team that we have around us. Our partners like the United Way of Berks County, again, the educational institutions, the medical institutions, the employers in the area. Collectively, we all have a role to play. And we feel very strongly, and we value the fact that here in Berks County, everyone is committed to the same goal, to helping to improve the quality of life for these families. So for that, I want to thank Berks County and thank the listeners for being a part of the solution to help these families. And again, we'll continue to provide updates into the future as it relates to the work we're doing with these families.
Claro que sí, Mike. Sin mucho que decir ahora, ya que tú has dicho todo eso, darle gracias a todas esas personas, a todos esos proveedores que estuvieron allí, se dieron cita el día de ayer para proveer información a nosotros, al Centro Hispano, y también a otras personas, a la misma comunidad, a trabajar, sitios de trabajo, sitios médicos, distritos escolares que se reunieron allí para entonces proveer información. Y como tú dices, es para trabajar colectivamente, para ayudar y darle soporte a estas personas que vienen de Puerto Rico, apoyo a esas personas que sufrieron y que están en necesidad de comida, de hogar, de una persona que los escuche. Así que para eso estamos nosotros y vamos a estar proveyéndole a todas las personas en el Centro Hispano más información acerca de lo que siga sucediendo. Y al igual que nosotros, otras organizaciones van a estar haciendo lo mismo. And again, if you have family or know a family that is coming from the island, please don't hesitate to contact the Hispanic Center. We're here to help. We've designated 3 employees that will be focusing their efforts on providing support to these families. And again, we're committed to helping them as best we can with their transition from the island to Berks County. Claro que sí. Y así, como Mike dice, si usted tiene o conoce a alguien que necesite, que tenga, busque, esté buscando información acerca de cómo le podemos ayudar, usted puede ir al Centro Hispano sin ninguna duda. Y hay 3 personas que están trabajando específicamente con las familias de Puerto Rico para toda esa información que necesiten, para todos los problemas que hayan tenido. Entonces nosotros vamos a estar allí sin duda alguna para ustedes. Y pues agradecerles al condado de Berks, a toda la comunidad que ha estado trabajando para los esfuerzos de esas personas. Again, we want to thank BCTV for their support and being able to share this information with our listening audience. Again, you can find more information on our Facebook page. You can go to our website at www.centrohispano.org, where we'll be providing information and updates as it relates to the work that we're doing. And again, you can contact us. We're at 501 Washington Street in Reading, open Monday through Friday from 8 a.m. to 4 p.m. In our efforts to be able to help our families who are displaced in Puerto Rico. Claro que sí. Así que dándole gracias también a BCTV por dejarnos mostrar el show del día de hoy y proveerles más información a ustedes, así como también a toda la audiencia que nos ha estado escuchando y observando el día de hoy. Y si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, puede verificar nuestra página de Facebook, Centro Hispano Daniel Torres, así como también pueden ir a nuestro sitio web www.centrohispano.org, y allí vamos a estar para proveerle más información. Estamos en el 501 de la Washington Street, aquí en Reading. Y allí pueden ir de lunes a viernes, estamos abiertos de 8 a 4 de la tarde. Sin ninguna duda vamos a estar allí para proveerle información a todas esas familias que lo necesiten. On behalf of Barbara Bonilla, Mike Toledo, you're watching Centro Hispano Presents. Thank you for supporting Berks County Community Television. Thank you. El Centro Hispano on BCTV is supported by UPMC for You.